Grupo Nájera presenta Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Que tu aguinaldo rinda más allá de las fiestas y que te permita ahorrar en 2014. Paga tus adeudos de agua sin recargos y paga solo 11 meses por todo 2014. Festeja estas fiestas sin deudas. Tú puedes ahorrar energía eléctrica. Apaga la luz y aparatos eléctricos cuando no los utilizas. Coloca lámparas ahorradoras y utiliza refrigerador de alta eficiencia energética. Revisa tu instalación eléctrica. Programa el uso de la plancha y la lavadora. Reduce el uso de aire acondicionado y ventilador. Con estos sencillos consejos, tú puedes reducir tu consumo de luz. Comisión Federal de Electricidad. ¿Quieres pertenecer al equipo de Enfoque Informativo Guerrero Diario? Esta es tu oportunidad. Solicitamos repartidores por las mañanas. Comunícate a los teléfonos 483-0865 y al 485-7777. Enfoque Informativo Guerrero Diario. La verdad en sus manos. Que en esta Navidad reine el amor y la paz en tu hogar. Todo el equipo humano de Enfoque Informativo te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. ¡Feliz Navidad! Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto, qué placer, qué privilegio! Gracias a Dios el tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, tarde de jueves, pues ya en la antesala de vacaciones, en la antesala de un fin de semana más. Literalmente con un clima súper agradable en este puerto de Acapulco y en casi todo el estado de Guerrero, mientras en otros lugares pues se mueren de frío, aquí es al revés. Aquí tenemos un clima cálido, un clima que es envidiable y que estoy seguro no solamente disfrutamos los que vivimos en Acapulco y en Guerrero, sino también nuestros visitantes que, por cierto, pues se ven ya muchos en Acapulco. Bienvenidos pues, señoras y señores, como siempre, a ustedes que nos acompañan en el 89.7 FM. Gracias de verdad por estar con nosotros. A ustedes que nos acompañan en el 1400 de AM también, muchísimas gracias. A ustedes que nos siguen en televisión online, en enfoqueinformativo.mx, y desde luego también a ustedes que nos siguen en radioramaguerrero.mx también, pues les tengo que decir muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir esta hora que es de información. Pero mire, como siempre, señoras y señores, pues siéntase usted orgullosa de sintonizar Enfoque Informativo. ¿Por qué? Porque es un noticiero atípico en Guerrero. Es único porque es profesional, es único porque es independiente y es único porque el compromiso a lo largo de ya casi 13 años ha sido con usted y desde luego que también con usted. Vamos a recordarle nuestra página enfoqueinformativo.mx, donde usted puede disfrutar del cartón de hoy, que tiene que ver precisamente con el tema del gobernador, con el tema de Ángel Aguirre. Pues obviamente lo hace mi compañero Nacho Hernández y está en referencia al tema de la CNDH, esta pues declaración que hiciera en contra de Aguirre. Y bueno, pues ahí está Nacho Hernández haciendo este buen trabajo. Vamos a ir también a recordarle, pues obviamente más adelante le presentaré a usted el periódico de hoy, pero desde luego que hoy tiene que ver la de 8 con un tema que es vergonzoso, Imagínese, Guerrero, pues si no el estado, pues ya casi para qué se lo digo, es el estado más pobre de este país, pero los perredistas, los líderes del PRD se disparan con la cuchara grande al ponerse salarios estratosféricos. Le voy a tener esta información completita. Y luego se quejan de por qué estamos amolados. La corrupción totalmente a todo lo que da en todos los partidos, pero en este caso tocamos al PRD. Vamos a irnos, señoras y señores, directamente a la información local. Enfoque local.
Bueno, a lo largo de estos días, Ángel Aguirre ha estado pues literalmente casi diario aquí en Acapulco en giras y haciendo declaraciones. Y bueno, pues el día de hoy la crítica fuerte del gobernador fue de nueva cuenta en contra de Ceferino Torreblanca, su antecesor. Como usted sabe, pues por lo menos a lo que dice hoy usted va a escuchar, Ángel Aguirre, pues critica de manera firme, fuerte, a Ceferino Torreblanca, dice, por dejarle obras inconclusas. Vamos a escuchar. Me digo y le pregunto a todos ustedes, ¿qué pasó en Acapulco? ¿Por qué los gobiernos anteriores no se preocuparon por impulsar este tipo de obras? La única obra que me dejó el gobierno anterior es un edificio disque inteligente que nunca lo terminaron y que he tenido que invertirle con sentido de responsabilidad más de 200 millones de pesos para poderlo concluir. Yo hoy me pregunto, ¿qué era más importante? ¿Hacer un segundo piso, el acabús, el agua potable que ya lo concluimos, que viene de Lomas de Chapultepec, o hacer un edificio faustoso para los funcionarios del gobierno del estado? ¿Ustedes qué creen que era más importante? ¿El agua o tener un edificio público para alojar ahí a los funcionarios? Duro, fuerte, duro y a la cabeza se le fue hoy el gobernador a Ceferino Torreblanca. Y en referencia a este edificio inteligente que, pues ya literalmente, cuando recuerdo muy bien, Ceferino salía, decía, ya de hecho está por inaugurarse. Y bueno, pues hoy el gobernador dice que no, que al contrario, que le tuvo que invertir más de 200 millones de pesos. ¿Quién miente? Pues en algún momento la sociedad tendrá que saber. Porque digo, eso de que nos digan que nos dejaron esto así y que ha tenido que invertirle 200 millones para este edificio inteligente, pues al final estamos hablando de dinero de los impuestos nuestros, señoras y señores. Pero bueno, sobre este edificio, Ángel Aguirre literalmente lo calificó como el edificio de la corrupción. ¿Ustedes qué creen que era más importante, el agua o tener un edificio público para alojar ahí a los funcionarios? Importante, hacer un nuevo hospital para Acapulco o tener un edificio ahí como ejemplo de la corrupción, porque además estamos investigando y el precio que se impusieron en esos terrenos fue un precio sobrevaluado en donde participaron exfuncionarios a quienes hoy estamos investigando y llegaremos hasta las últimas consecuencias. Son situaciones que no pueden quedarse en el olvido porque atentaron contra los recursos y contra el presupuesto del gobierno del estado. Bueno, pues ahí tiene usted, señoras y señores, las voces en este caso de acusar pues directamente a exfuncionarios inclusive. Y bueno, este edificio inteligente, Ángel Aguirre también lo calificó como adefesio, pero que él en su gobierno lo va a dejar bonito. En el olvido, porque atentaron contra los recursos y contra el presupuesto del gobierno del estado. ¿Qué era más importante, hacer un polideportivo como el de Renacimiento, repito, o construir ese edificio o adefesio? Aunque está bonito, pero tenemos que terminarlo y lo va a tener que terminar bien. En ese sentido, yo quiero decirles que las obras que ha promovido el gobernador Aguirre son obras de profundo contenido social. Son obras que van a beneficiar a la gente. Pero si las obras no las acompañamos con apoyos para ustedes, de nada serviría. Bueno, ahí está la comparación que hace de su gobierno, cómo ha trabajado Ángel Aguirre y cómo trabajó supuestamente para Ángel Aguirre el exgobernador Ceferino Torreblanca Galindo. Pero fue más allá. También habló pues de las policías comunitarias. Le echa la culpa a Ceferino Torreblanca porque dice la ley 701 fue pues herencia de Ceferino Torreblanca y pues ahí de nueva cuenta lo ataca. Y finalmente se le pregunta, oiga, ¿y qué pasó con el documento que expresara la CNDH a nivel nacional
en donde pues materialmente a su gobierno lo critican de falta de sensibilidad. Ángel Aguirre no se mete en problemas, dice, no lo he estudiado, lo voy a estudiar, cuando tenga el tiempo de estudiarlo entonces haré un pronunciamiento. Vamos a escuchar. El artículo 37 de esa ley, las acciones que ella hace son, deben de reconocerse como actos de autoridad. Y entonces, ¿qué pasa con el gobierno del estado? ¿Por qué actuó contra los coordinadores de la policía comunitaria y los señaló de secuestradores cuando los deben de reconocer como acciones de autoridad? No el gobierno del estado, la federación también ya los ha declarado como reos federales. Pero los detuvo el gobierno sucede, del estado. Lo que sucede, a ver, permíteme, a lo que nos referimos en ese boletín, es que la CRAC desde hace 18 años existe. Y un decreto que heredó el exgobernador Ceferino Torreblanca les da a ellos facultades para poder coadyuvar en materia de seguridad, que es la ley 701. En ese sentido, yo creo que se tiene un desconocimiento de la existencia de este ordenamiento jurídico. El otro caso al que tú te refieres, de algunas detenciones, nunca fueron reconocidos por la CRAC. Bueno, pues ahí tiene usted al gobernador. Le tendré más adelante, desde luego, más y más que en este evento que ha estado el gobernador, en los eventos que ha estado. En un momento más nos vamos a comunicar con nuestro compañero Eduardo Laredo, pero por lo pronto vamos a retomar este tema, que es la de 8 en el periódico Enfoque Informativo Guerrero Diario y que habla de los estratosféricos salarios que ganan, pues literalmente, los líderes perredistas, que pues obviamente cómodamente manejan salarios estratosféricos, mientras el perredismo, que se supone que es de izquierda, pues la gran mayoría gana salarios, la verdad, vergonzosos. O trabaja difícilmente para lograr pues juntar una lanita, el perredismo que vota, el perredismo que mueven, y dividido en varias corrientes. En fin, vamos, señoras y señores, con mi compañero Francisco Flores, quien le tiene a usted esta información, que ha sido la de 8 en este periódico de hoy. Adelante, Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor, y muy buenas tardes al amable auditorio. Efectivamente, mira, la pelea por la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática, que se escenificará el ya próximo 2014, será encarnizada, con el riesgo de que las principales corrientes que hacen vida al interior de dicho instituto político se disputen no solamente la presidencia, sino los demás cargos de dirección, en una guerra sin dar ni pedir cuartel. Sin embargo, lo anterior no crea usted que es por convicción partidista, sino debido a los jugosos sueldos que perciben cada uno de los que integran las carteras, mismos que con base en los datos obtenidos por este medio, son de los más elevados de toda la República, superando incluso a los comités de los estados del norte y al mismo Distrito Federal y el Estado de México, no obstante figurar Guerrero entre los más pobres del país. En el portal de transparencia del PRD, dentro de la página web del Instituto Federal Electoral y en apego al reglamento en materia de transparencia y acceso a la información pública, aparece el tabulador estatal de remuneraciones de los órganos de dirección y demás funcionarios partidistas. Ahí consta que el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Carlos Reyes Torres, percibe un sueldo neto de 38 mil pesos mensuales, mientras que el secretario general, Evodio Velázquez Aguirre, se lleva 28 mil 500 pesos. De ahí hacia abajo, todos los que ostentan carteras de secretarios perciben 19 mil pesos cada uno, incluyendo al presidente de la mesa directiva del Consejo Estatal Perredista, Ilich Augusto Lozano Herrera. En total, 14 personajes cobran esa cantidad, a pesar de que en el mismo documento señala que, en general, los cargos estatales y municipales son honoríficos. De esta manera, tan solo en sueldos para el comité, el PRD eroga 332 mil 500 pesos cada mes, casi 4 millones de pesos al año. Estas cantidades contrastan drásticamente con comités ejecutivos perredistas de otros estados, como el caso de Hidalgo, en donde su presidente gana 6.500 pesos, su secretario general 5.000 y el resto de los titulares de las demás carteras 3.936 pesos, o el de Nayarit, donde el presidente gana 9.000 pesos, el secretario 8 y el resto 3.000 pesos cada uno. Destaca el caso de Sinaloa, en donde solamente tienen sueldo el presidente y el secretario general, el primero con 20.502.36 pesos y el segundo con 17.170.37 pesos. El resto del comité tiene calidad de honorífico. En Tlaxcala, en cambio, ocurre un caso extraño, pues ganan todos parejos 5.000 pesos, incluidos el presidente y el secretario general, a excepción de dos secretarios, quienes aparecen con 7.500 pesos cada uno. El Comité Ejecutivo Estatal de Guerrero solamente es superado por su similar de Veracruz, en donde los dirigentes también se despachan con la cuchara grande, al ganar el presidente 50 mil pesos
y el secretario general 35,000. No obstante, los integrantes de las demás carteras del comité de nuestro estado, que ganan 19,000 cada uno, superan a sus homólogos del estado jarocho, pues aquellos ganan 15,000 pesos. Con sueldos un poco más abajo de los guerrerenses aparece en el Distrito Federal, con la particularidad de que ahí tanto el presidente como el secretario general ganan lo mismo, 33,146 pesos, mientras que el resto del comité, 23,674 pesos, y solo algunas carteras reciben 17,500 pesos, aunque cabe mencionar que este comité lo integran 30 personas. A su vez, en el Estado de México, el presidente gana 15,000 pesos, y el secretario general hacia abajo ganan sueldos de entre 14, 12 y 9,000 pesos. Destaca también el Estado de Nuevo León, que pese a ser uno de los más ricos del país, su presidente del comité estatal gana 15,000 pesos, el secretario general 12,000 y el resto de las carteras 10,000, algo también más o menos democrático. Y el que da ejemplo de su condición de atraso es Chiapas, donde el presidente gana 7,500 pesos, el secretario general 7,000 y el resto 6,500. Esta situación fue calificada por dirigentes sociales como una burla para su base militante, compuesta en su mayoría por gente de escasos recursos. Es la opinión del presidente, por ejemplo, de la organización política PDR, Romelio Contreras Sánchez, quien calificó como un insulto y algo que no va acorde con un partido que se dice democrático, pues sus dirigentes a legua se ve que buscan el cargo para vivir como riquillos. Por esta razón, abundó, puede observarse que quienes encabezan al partido, el Sol Azteca y Guerrero, se conducen en carros de lujo, viven en fastuosas mansiones y comen en los mejores restaurantes, mientras que la base militante a luchas alcanza una torta o un taco en los mítines y ni siquiera tiene para comprar una paca de lámina para arreglar sus casas en la época de lluvia. Lamentó que el PRD haya equivocado el camino y ahora solo busca intereses personales y de grupo. Se han olvidado, dijo, de la lucha y del apoyo al pueblo, a la gente más necesitada, que paradójicamente es la que les da los votos en las elecciones. Las elecciones para renovar el Comité Ejecutivo Estatal son el próximo año y abiertamente ya han manifestado su intención de contender por la presidencia y la mayoría de las demás carteras el Grupo Guerrero, con David Jiménez rumbo a la cabeza, quien quiere ser el presidente, valga decirlo, con el apoyo de nueva mayoría de Evodio Velázquez Aguirre y el Grupo Jaguar de Armando Ríos Peter. En la esquina contraria se encuentran la alianza que han tejido la Unidad de Izquierda Guerrerense del coordinador del COPLADEX, Víctor Aguirre Alcaide, e Izquierda Progresista de Guerrero, que encabeza el diputado Ángel Aguirre Herrera, hijo del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y Nueva Izquierda, que comanda Sebastián de la Rosa Peláez. Este grupo estaría impulsando a Víctor Aguirre por la presidencia. Será la batalla por el poder, pero también por el dinero. Ese es el reporte que tenemos, Héctor Nájera. Gracias, Francisco. Francisco Flores, con este, pues digamos, trabajo de investigación que se hizo de lo que estos señores del PRD, que ya usted escuchó con nombres y apellidos, pues materialmente, híjole, pues sí se despachan con la cuchara grande, ¿no? Se pelean por supuestamente dirigir este partido, pero también por el puesto y por los salarios. Ese es el PRD en Guerrero y ese es el PRD aquí en Acapulco. Momento de una pausa, no se vaya. Regresamos con más. Estás escuchando a Héctor Nájera. Que en esta Navidad reine el amor y la paz en tu hogar. Todo el equipo humano de Enfoque Informativo te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Porque la salud es tu derecho. Afíliate al Seguro Popular. Estamos cerca de ti. Acude a las unidades móviles o a los módulos ubicados en los hospitales de la Secretaría de Salud del Estado. Lleva copia de tu CURP, de tu credencial de elector y comprobante de domicilio. Y listo, el trámite es rápido y gratuito. Si tu bebé acaba de nacer, lleva su certificado de nacimiento y afílialo. No lo dejes sin atención médica. Con el Seguro Popular y la Secretaría de Salud, Guerrero cumple. Que tu aguinaldo rinda más allá de las fiestas y que te permita ahorrar en 2014. Paga tus adeudos de agua sin recargos y paga solo 11 meses por todo 2014. Festeja estas fiestas sin deudas. Tú puedes ahorrar energía eléctrica. Apaga la luz y aparatos eléctricos cuando no los utilizas. Coloca lámparas ahorradoras y utiliza refrigerador de alta eficiencia energética. Revisa tu instalación eléctrica. Programa el uso de la plancha y la lavadora. Reduce el uso de aire acondicionado y ventilador. Con estos sencillos consejos, tú puedes reducir tu consumo de luz. Comisión Federal de Electricidad.
¿Quieres pertenecer al equipo de Enfoque Informativo Guerrero Diario? Esta es tu oportunidad. Solicitamos repartidores por las mañanas. Comunícate a los teléfonos 483-0865 y al 485-7777. Enfoque Informativo Guerrero Diario. La verdad en sus manos. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Qué bueno que sigue usted con nosotros aquí en Enfoque Informativo. Pues, ¿qué le cuento, no? La película de año con año, de cada fin de año. Cuando pues se da a conocer los incrementos al famoso salario mínimo, un salario que es de pena, que es de vergüenza aquí en este país y con mucho más razón en un estado como el nuestro, que es Guerrero, en donde viven los más pobres de los más pobres de los más pobres de los más pobres de este país. La verdad es que es una vergüenza este incremento del 3.9% a los salarios mínimos. Ha sido ya de antemano pues reprobado por ciudadanos de a pie y sobre todo por las amas de casa, esas luchadoras que pues tienen que tronarse los dedos para hacer que estos salarios mínimos pues alcancen para mantener a las familias enteras. Y bueno, la verdad es que de nada sirven estos 3 pesos de incremento en la canasta básica, ya que pues esta canasta se dispara pues al triple, esa es una realidad. Vamos a escuchar las voces de la gente, quien señala, entre otras consideraciones, que los 67.28 pesos diarios pues no alcanzan ni para una sola comida en una familia de tan solo 4 personas. Es una vergüenza porque no te alcanza para nada, ni siquiera para la canasta básica, ¿no? Por lo menos 4 días para comer bien, porque o comes pollo y ya no comes tortilla, ¿no? Y ni compras a lo mejor fruta para hacer agua fresca, nada. Sí, el gas, el agua, los condimentos que le vas a poner, la sal, el ajo, cebolla, no. ¿Dónde queda el incremento del salario? No sé, creo que se queda nada más en las piernas del pollo. Una vergüenza, que es la palabra que se le tiene que dar. No hay de otra, o sea, ese incremento es una burla, no sirve en nada. Para comer un día, ¿tú qué comprarías con 67.28 pesos diarios? Pues no me compraría apenas para hacer una sola comida. Ese aumento que nos acaban de dar, pues ahora sí no alcanza para más que para uno que otro producto básico, que puede ser un aceite, un casillero de huevo, nada más. Pues normalmente los incrementos al salario también nos pegan cuando nos llega el incremento a la canasta básica, así que no es muy productivo que digáramos, porque nos aumentan un 3.2%, pero en la canasta básica casi siempre nos golpea más, siempre nos aumenta más la canasta básica que el aumento que nos da. Ahí está pues este famoso aumento al salario mínimo, que es totalmente reprobable, porque le quiero decir que hay quienes lo ganan, y desafortunadamente quienes lo ganan pues no solamente tienen que a veces utilizar transporte, hasta doble transporte, sino también pues la verdad complicada su vida, porque son familias numerosas. Vamos a ir con mi compañero Eduardo Laredo, quien ha seguido de cerca las giras que ha hecho el gobernador del estado aquí por Acapulco y desde luego que nos tiene mucho más información. Eduardo, qué gusto saludarte. Al contrario, Héctor, buenas tardes a ti y a nuestros amigos de Enfoque Informativo. Héctor, pues para comentarte que el gobernador del estado está realizando pues una gira de trabajo que tiene que ver precisamente con los preparativos que para poder recibir a los miles de visitantes en este periodo vacacional que prácticamente está iniciando. Héctor, dijo el gobernador del estado, que se espera que esta sea la mejor de las temporadas, y al menos dijo que por lo que parte o la responsabilidad que tiene el gobierno del estado pues es también de mantener limpias las playas. Por esa situación hizo entrega, Héctor, de una barredora pues mecánica para limpiar y barrer precisamente la franja de arena. Dijo que al menos pretende entregar 10 de estas unidades. Cada unidad tiene un costo de 2.5 millones de pesos. Estamos hablando en estos momentos de una inversión de al menos 25 millones de pesos con estas máquinas para limpiar, mantener limpias las playas, porque dice que el objetivo principal, aparte de ofrecer esta limpieza de playas
a los miles de visitantes. También se busca, ya se está trabajando, que se vayan certificando más playas en el puerto de Acapulco. Y por otro lado, pues hizo entrega también, Héctor, de apoyos a situación de contingencia laboral. Esto todavía para las personas que de alguna manera tuvieron afectaciones en sus negocios en las pasadas lluvias del mes de septiembre. Entre estos se entregó, Héctor, utensilios para preparar comida, utensilios para preparar pan, utensilios también para la realización de artesanías y en algunos casos, Héctor, entregó inmuebles para las salones de belleza, ya que también fueron afectados diferentes giros, diferentes negocios durante las lluvias. Y Héctor, pues esto es parte de lo que comenta el gobernador del estado referente a la entrega de estos apoyos. De la existencia de ese ordenamiento jurídico. En otro caso, a la que tú te refieres, personas de pensión, no vamos a entregar apoyos al programa de empleo temporal para, sobre todo para trabajadores que se dedican al sector turístico, y estamos preparándonos para esta temporada que seguramente será de las mejores. Queremos que nuestras playas estén muy limpias. Esto es parte de un programa que le hemos denominado Playa Limpia para buscar su certificación, como ya la tenemos en el caso del Palmar, en Iztapas y Guatanejo, que es, por cierto, la playa más larga que existe, certificada con bandera azul. Igualmente, aquí en el puerto tenemos ya certificada la playa de la base naval. Estamos trabajando con mucha intensidad en lo que es la roqueta, y este tipo de máquinas hoy se nos ha mostrado para adquirir varias. Es de tecnología alemana, sí, que está demostrado que son máquinas que contribuyen mucho a la limpieza, y la idea es que formemos un grupo de operadores, como aquí nuestro paisano, que al principio estaba un poquito nervioso, le dije que tranquilo, que no se pusiera nervioso, porque nuestra idea es esa. O sea, la contribución del organismo de administradora de playas y Capatec y el ayuntamiento y la Secretaría de Turismo y todas las dependencias a abocarnos a tener maravillosamente cuidadas las playas. Por otra parte, Héctor mencionó que está garantizada la seguridad para los miles de vacacionistas que transiten por el estado de Guerrero. En este sentido, Héctor manifestó que los 400 cadetes de Seguridad Federal que llegaron al puerto de Acapulco, pues no vienen de vacaciones, no vienen a vacacionar, que ellos tienen pues ya tareas específicas que realizar. Entre ellas son, Héctor, la orientación del turismo, y sobre todo, Héctor, también estos jóvenes estarán realizando algún tipo de encuestas para ver en qué está fallando el servicio turístico y qué es lo que se tiene que cambiar para ofrecer una mejor atención y sobre todo pues cambiarle ya la imagen a los prestadores de servicios. Mencionó también, Héctor, que los prestadores de servicios deben ser muy respetuosos, principalmente de los precios que se otorguen, que no haya abusos en contra de los turistas, porque no hay ninguna recomendación que cause tanto daño como la de un turista que quede inconforme o que sienta que fue de alguna manera abusado al pagar algún producto o servicio. Pues Héctor, esta es la información desde la zona Diamante en esta gira de trabajo del gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero. Muy bien, Eduardo, gracias, buenas tardes, muy completo tu reporte como siempre, buenas tardes. Muy buenas tardes. Eduardo Laredo, mi compañero, bueno, le platico, ya que estamos en temas de fin de año y esto de turistas y cómo vamos a recibirlos, y hablando de estas barredoras que pues son alemanas, dice el gobernador, bueno, le quiero decir que con el fin de salvaguardar la seguridad de los bañistas, que sin duda alguna están ya visitándonos, algunos y otros nos van a visitar con motivo de las fiestas de Navidad Año Nuevo, la promotora y administradora de playas desplegará a lo largo de la bahía 120 salvavidas, esto con el apoyo de Protección Civil y de la propia Marina. Vamos a escuchar de qué se trata esto. Mira, primero, el plan es un operativo de manera permanente, con todos los recursos disponibles de promotora de playas para garantizar la limpieza. Aquí en los tanto en alcantilados, con franja de arena, espejo de agua. La seguridad de los bañistas, que esto es lo más importante. ¿De cuántos salvavidas disponen?
Disponemos de alrededor de 60 salvavidas, pero también aquí en temporadas vacacionales nos apoya la Marina y nos apoya Protección Civil. Bueno, quien habla es Rogelio Hernández Cruz, responsable de esta dependencia estatal, quien dijo que, por ejemplo, en este 2013, la administradora de playas limpió 7,000 toneladas de basura y tan solo 3,000 por la tormenta Manuel. Nosotros estamos trabajando los 365 días del año, es nuestra responsabilidad y es nuestra obligación. Todo el tiempo estamos recogiendo la basura de toda la bahía. Este año recolectamos alrededor de 7,000 toneladas de basura. ¿Todo el año? Todo el año. Okay. Tan solo en Manuel, alrededor de 3,200 toneladas de basura se recolectaron. Este funcionario refutó a los señalamientos de algunas organizaciones que lo acusan de pues que no cumple con su chamba, por ejemplo, de limpiar las playas. Escuche usted lo que dijo. Que es nuestra responsabilidad de cada uno. A mí me toca coordinar esfuerzos. Pero a ustedes les toca limpiar la playa. Y lo han hecho muy bien. Entonces, de aquí yo quiero refutar lo que dicen algunas organizaciones que dicen que ellos limpian la copanocha, que ellos limpian la hamaca. Cuando Promotora no tiene distingo, limpia toda la bahía, tanto por agua como por franja de arena. Las plazoletas, hasta las banquetas hacemos. Le cambio la información, mire, al menos 50 millones de pesos se invirtieron en la rehabilitación del Acapulco tradicional y dorado. Esto lo revela hoy la Secretaría de Fomento Turística, Alfredo Lacunza. Él es director general de Planeación Turística de la CEFOTUR. Precisó que 30 millones se canalizaron para el Acapulco tradicional y otros 20 para obras en el Acapulco Dorado. Estamos trabajando en dos etapas que llevamos del Acapulco tradicional. En este momento acabamos de concluir la tercera etapa de lo que es la rehabilitación integral y equipamiento del Acapulco tradicional, que esta etapa va desde el Parque de la Reina, llegando al Paseo del Pescador. Si ustedes pueden ver, se rehabilitó la Rotonda de los Hombres Ilustres, se hicieron banquetas, guarniciones, cableado subterráneo, jardineras y luminarias. Esa es una parte. La otra parte, estamos rehabilitando también el Acapulco Dorado. Ahorita llevamos en esta etapa, en el Acapulco tradicional fueron 30 millones de pesos. En el Acapulco Dorado estamos hablando de 20 millones de pesos. También para la noche del Año Nuevo, los visitantes y residentes, nos decía pues este señor Alfredo Lacunza, que se va a disfrutar de la tradicional pirotecnia, esta vez con 100,000 luces y 20,000 globos de Cantoya. Mira, la pirotecnia, lo que tengo entendido es que se van a detonar más de 100,000 luces, y vamos a tener también arriba de 20,000 luces de las de Camboya, ¿no? Que le llaman estas de Cantoya, los globos de Cantoya. Entonces la pirotecnia va a ser obviamente un poco más espectacular que el año pasado, y esto ya es una tradición que tiene la gente viene a ver ya ahora la pirotecnia que se hace todos los años nuevos aquí en Acapulco. Bueno, pues trabajándose muy duro para que pues sea todo un espectáculo nuestro puerto de Acapulco, sobre todo la noche de fin de año y a recibir el 2014, que híjole, ya pues aquí estamos metidazos todos para tratar de ver cómo nos va. Vamos con mi compañero Nacho Hernández, quien nos tiene desde luego pues otra película que, a pesar de que está concluyendo 2013 y que ya este fenómeno Manuel se dio hace un buen tiempo, todavía sin castigo para culpables, bueno, pues ¿qué cree? Sigue el gobierno incumpliéndoles en entregas. Y lo más grave, señoras y señores, pues desafortunadamente, pues sin obtener absolutamente ninguna respuesta de nadie. Nacho Hernández nos tiene esta película. Buenas tardes, Nacho. Muy buenas tardes. Buenas tardes, auditorio. Don Héctor, muy buenas tardes. Pues sigue esta película trágica, esta película que aún tiene heridas que no cierran. A 3 meses de distancia de la contingencia, falta atención humanitaria en las comunidades afectadas por la tormenta Manuel, sobre todo en Atoyac de Álvarez y Coyuca de Benítez. Al declarar por terminada su participación de apoyo, Alejandro del Águila Mufi, responsable de la emergencia humanitaria en Guerrero por parte de la Asociación Internacional Oxfam, que por sus siglas en inglés significa Oxford contra la hambruna, exige a Protección Civil, tanto federal como estatal, ofrezcan un enfoque de mayor participación en este tipo de contingencias.
ha faltado participación de tanto del gobierno estatal como del gobierno municipal. Hay muchas comunidades que siguen sin recibir atención médica, sin recibir atención humanitaria después de la emergencia, siguen sin acceso, sus varias casas siguen destruidas, muchas comunidades todavía no tienen sus accesos rehabilitados, sus puentes, sus caminos. Hay algunas comunidades donde las escuelas fueron destruidas y tampoco han sido rehabilitadas. Faltó la participación de Protección Civil y lo que preocupa es que no se ve que se esté haciendo algo al respecto, que no se ve que se esté fortaleciendo Protección Civil a nivel estatal y a nivel municipal. En conferencia de prensa señalaron que no basta que entreguen despensas y tarjetas, sino también una reconstrucción realmente seria y que vaya de fondo. Esto fue lo que nos dijeron. Bueno, tener más cobertura, llegar a los municipios, llegar a las comunidades más apartadas. Infelizmente durante esta emergencia nomás se enfocaron a la zona de Acapulco Diamante, porque ahí tienen su sede, pero debieron haber llegado a todos los municipios afectados en el estado de Guerrero por la emergencia. Y no tuvieron, que pudiera ser que no es su culpa porque no tienen el presupuesto asignado que debería tener mucho más presupuesto. Entonces llegar a las comunidades, tener un enfoque participativo, tener reuniones con ellos, con los comisarios, con la gente, hablar con ellos, ver qué es lo que falta y no solo distribuir despensas. Aceptamos, sabemos, tenemos conocimiento de que hubo mucha distribución de despensas, pero faltó mucho por hacer. Por ejemplo, la reconstrucción de los sistemas de agua, la reconstrucción de los caminos, la reconstrucción de los suelos para la agricultura, que es la principal actividad económica de las comunidades aquí. Entonces una participación más activa y una cobertura más amplia, eso yo le recomendaría a Protección Civil. Señaló también que aparte de la tarea de contingencia, de ir a apoyar, ayudar a esa gente, sobre todo en Coyuca de Benítez y acá en Atoyac de Álvarez, que el clima de violencia, dijo, afectó estas tareas humanitarias. Bueno, la situación de violencia que se vive ahora en esta región del estado, y bueno, yo creo que todo el estado en general, sí afectó nuestra respuesta de emergencia. Tuvimos que hacer cambios debido a la violencia, cambios de comunidades, estrategias, protocolos de seguridad para nuestro propio personal, tener que salir muy temprano en las comunidades. Claro, este momento es pertinente decir que Oxfam condena todo este tipo de esta violencia y pedimos a las autoridades que hagan una investigación clara de los asesinatos, principalmente que se han dado, de activistas y de líderes sociales. Porque nosotros trabajamos con un enfoque participativo, invitamos a las comunidades a organizarse. Este grupo, Oxfam, alertó además problemas de salud debido a que las aguas de los ríos contaminados en la sierra de Atoyac y de Coyuca de Benítez están contaminados, han encontrado algunas posibilidades de enfermedades. Y esto fue lo que alertó, hizo su llamado a salud estatal y federal para que pues metan manos en este asunto tan preocupante para evitar graves enfermedades en 2014. Esto fue lo que nos dijo. Sí, sigue habiendo un problema de salud y de emergencia sanitaria. Las comunidades después de la emergencia empezaron a utilizar fuentes de agua naturales que salieron por la cantidad de agua que cayó, manantiales que brotaron. Pero para allá, después de 3 meses de la emergencia, se empiezan a secar. Entonces la comunidad está volviendo a utilizar el agua del río, que continúa muy contaminada. Y siguen encontrando, bueno, mucho lodo, mucha tierra, también algunos restos de animales. Entonces no es muy conveniente. Ha habido un aumento de las enfermedades respiratorias y ha habido un aumento de las enfermedades cutáneas. Y pues sí es necesario hacer algo al respecto, ¿no? En suma, por todo lo anterior, todo hace suponer que esta película trágica del huracán, de la tormenta Manuel, aún no termina en Guerrero. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes, don Héctor. Buenas tardes, Ignacio. Ignacio Hernández, mi compañero, con esta información. Vamos a ir a una pausa. No se vaya. Regresamos con más. Estás escuchando a Héctor Nájer. No dejes desprotegida a tu familia. Manténlos vigentes en el Seguro Popular. Revisa tu póliza. Y si su caducidad es de junio o diciembre de este 2013, tienes que renovarla y reafiliarte en las unidades móviles o en los módulos ubicados en los hospitales de la Secretaría de Salud del Estado. Lleva copia de tu CUR, de tu credencial de elector, comprobante de domicilio y tu póliza. El trámite es rápido y gratuito. Con el Seguro Popular y la Secretaría de Salud, Guerrero cumple.
que tu aguinaldo rinda más allá de las fiestas y que te permita ahorrar en 2014. Paga tus adeudos de agua sin recargos y paga solo 11 meses por todo 2014. Festeja estas fiestas sin deudas. Tú puedes ahorrar energía eléctrica. Apaga la luz y aparatos eléctricos cuando no los utilizas. Coloca lámparas ahorradoras y utiliza refrigerador de alta eficiencia energética. Revisa tu instalación eléctrica. Programa el uso de la plancha y la lavadora. Reduce el uso de aire acondicionado y ventilador. Con estos sencillos consejos, tú puedes reducir tu consumo de luz. Comisión Federal de Electricidad. ¿Quieres pertenecer al equipo de Enfoque Informativo Guerrero Diario? Esta es tu oportunidad. Solicitamos repartidores por las mañanas. Comunícate a los teléfonos 483-0865 y al 485-7777. Enfoque Informativo Guerrero Diario. La verdad en sus manos. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Qué bueno que sigue usted con nosotros aquí en Enfoque Informativo, la razón de la noticia, momento de ir a la capital del estado con la información relevante de Chilpancingo. Está ya en la línea mi compañero Paulo César Cerros, quien nos tiene esta información. Paulo César, buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Bueno, pues comentarte que damnificados que resultaron, de estas lluvias de los pasados días y que se encuentran, Héctor, en ese momento, bueno, en el albergue de este Instituto del Deporte y la Juventud, bueno, pues están señalando que están siendo hostigados y prácticamente obligados por parte de funcionarios del Ayuntamiento de Chilpancingo, Héctor, para que abandonen precisamente este albergue. Comentarte que actualmente se encuentran alrededor de 65 familias y estas, bueno, están acusando a esos funcionarios capitalinos, en especial a la Secretaria de Desarrollo Social, de tratar de intimidarlos para que abandonen este albergue. Comentan que hasta el momento, bueno, ni autoridad local ni estatal les han dado alternativas para ver dónde van a poder ser reubicados, Héctor, y ellos señalan, bueno, que son tal las condiciones de que los tienen en este lugar, que ya no lo que piden, Héctor, ya no son casas como se las había prometido el gobierno del estado, sino lo que piden, bueno, los doten de un terreno para que ellos puedan construir, aunque sea una casa de palos, e irse a vivir de manera digna con sus familias. En ese sentido, bueno, pues eso es parte de lo que María del Rocío Sánchez Leiva, una de las damnificadas que realiza estas acusaciones, nos comenta para Enfoque Informativo. Porque me quedé en cero. Entonces, ¿qué piensa, presidente? ¿Que nos vamos a mantener como los pajaritos en el aire? No, que sea consciente, que tenga un corazón de humano, porque si él está en el puesto que está, no es por él, es porque nosotros votamos y confiamos en él para que él estuviera en el puesto que está, para que ahora nos dé la espalda. No se vale. Si él no sabe esto, que lo sepa, que su gente no está trabajando como él la ha puesto a trabajar o como él piensa que está trabajando, porque quizás él está arriba, pero él no es de abajo lo que nos están haciendo. Él no tiene ojos para mirar abajo a lo que sus empleados, su gente, nos está tratando mal. Que tenga ojos y que venga él mismo y que vea cada 3 días, así como hacía con San Vicente, cómo está, qué les falta. En ese sentido, Héctor, bueno, estos damnificados están señalando, bueno, el total abandono por parte de las autoridades. Por su parte, la regidora del Partido Acción Nacional en este municipio de Chilpancingo, Reinalda Pablo de la Cruz, bueno, pues acusó que el gobierno del estado y la SEDATU, bueno, pues están buscando terrenos, Héctor, que cuesten 100 pesos el metro cuadrado, cuando aquí en la capital la gran mayoría de los terrenos que existen, bueno, cuestan cuando menos 5 o 6 veces más de ese precio. En ese sentido señalan que esta regidora, que lo único que están haciendo las autoridades es tratar de retardar el tiempo de apoyo para estas gentes y ellos solo abandonen precisamente este albergue. Comenta que con esa actitud de querer encontrar un terreno con esos precios, bueno,
pues nunca lo van a encontrar y sobre todo nunca van a otorgar respuesta a estos damnificados. Así que bueno, pues ahí están las acusaciones. Por otra parte, Héctor, te comento que el día de mañana, bueno, se confirma, se estará discutiendo aquí en el Congreso local en lo relativo al presupuesto del 2014. La fracción priista ha adelantado, Héctor, que se estarán realizando modificaciones al presupuesto enviado por el Ejecutivo Estatal. Sobre todo en este tema se le estará incrementando el presupuesto a la Universidad Autónoma de Guerrero, se le estará tratando de incrementar el presupuesto al Instituto Nacional de Cancerología y algunos otros rubros, así que el día de mañana, Héctor, se espera sesiones a morir, es decir, pudieran estar sacando este paquete fiscal pues alrededor de la madrugada del día sábado, pero la encomienda es sacarlo ya y sacarlo el día de mañana. Eso es lo que tenemos de información, Héctor. Regreso a los micrófonos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo César. Gracias. Bueno, vamos ahora con mi compañero Fernando Polanco, quien le tiene a usted pues otra historia interesante. Adelante, Fernando. Muy buenas tardes. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio. Hoy, por la mañana, la secretaria de la Comisión de Turismo del Congreso local, Ana Karen Castrejón Trujillo, hizo un llamado puntual al gobierno de Guerrero, especialmente al gobernador Ángel Aguirre Rivero, para que se atienda este bloqueo nuevamente que se anunció para el próximo lunes por transportistas y comerciantes de este puerto, para exigir la destitución del nuevo secretario de Seguridad Pública. La diputada del Partido Verde Ecologista de México hace un llamado para que se atiendan mediante diálogo y acuerdos estos dos bloques de inconformes, porque se podría afectar la próxima temporada turística del puerto de Acapulco, sobre todo que es una de las temporadas más importantes del año y que podría dejar una derrama económica millonaria, aunque comentó que hasta el momento no se tienen cifras exactas de la ocupación hotelera y si en este momento ya hay cancelaciones derivado de este anuncio que se hizo por parte de los manifestantes. Confío que el gobierno de Guerrero, así como el del federal, puedan intervenir y frenar toda esta ola de conflictos que han afectado y paralizado prácticamente el puerto de Acapulco. Escuchemos parte de lo que explicó al respecto. Bueno, es algo que yo he venido comentando desde siempre, ¿no? Que si nosotros no, todas estas acciones en materia de inseguridad, todos los bloqueos, obviamente, siempre afecta, sobre todo a la imagen del puerto, puesto que las personas que vienen a vacacionar planean sus vacaciones, planean sus visitas, si saben que van a encontrar este tipo de situaciones, pues es lógico, ¿no?, que llegaran a cancelar algún tipo de reservaciones que ya tengan. Héctor, es parte de las declaraciones que hace la diputada del Partido Verde. En otros temas, comentarte que la sesión programada para este jueves aún no inicia aquí en la sede del Congreso local, en donde te confirmo el tema de la reforma energética que llegó ayer. Será turnado hoy únicamente al pleno en el apartado de notificaciones y será turnada a comisiones para que el día de mañana sea aprobada. Te comento que hasta el momento, de acuerdo a los consensos que hemos logrado ya pues conocer, es que la fracción del PRI, del Partido Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo habrán de votarla en contra. Únicamente la fracción del PRI y la PRI y Partido Verde, así como Acción Nacional, habrán de votarla a favor. También te comento que el día de mañana se estará votando también el aval de la minuta sobre la reforma política y finalmente el presupuesto de egresos, el cual se prevé sea aprobado poco por la madrugada del próximo sábado, en donde te comento hasta hoy las comisiones de presupuesto y cuenta pública y la de Hacienda se encuentran atrincheradas en varios lugares de esta capital, entonces siguen analizando y discutiendo varias reasignaciones en donde aún no se ponen de acuerdo con la fracción del PRD, pero también comentarte que están en espera de los anexos que solicitaron al gobierno del estado a través del secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leiva, en donde pues algunos legisladores han comentado que se les está dando a cuenta gotas y que no tienen el suficiente tiempo ni carecen de tiempo sobre todo para analizar los rubros en donde se habrán de hacer reasignaciones y posible ampliación de recursos en algunos rubros, sobre todo para evitar que algunas dependencias como la Secretaría de Salud puedan sufrir recortes presupuestales como se prevé en el proyecto enviado por el Ejecutivo. Héctor, mi reporte. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Fernando Polanco desde Chilpancingo. Vamos a una pausa rapidísima. Le tengo más información. Teléfonos en el estudio 483-0865 y 485-7777. Tu opinión es la más importante. Que en esta Navidad reine el amor y la paz en tu hogar. Todo el equipo humano de Enfoque Informativo te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
que tu aguinaldo rinda más allá de las fiestas y que te permita ahorrar en 2014. Paga tus adeudos de agua sin recargos y paga solo 11 meses por todo 2014. Festeja estas fiestas sin deudas. ¿Quieres pertenecer al equipo de Enfoque Informativo Guerrero Diario? Esta es tu oportunidad. Solicitamos repartidores por las mañanas. Comunícate a los teléfonos 483-0865 y al 485-7777. Enfoque Informativo Guerrero Diario. La verdad en sus manos. Puedes ahorrar energía eléctrica. Apaga la luz y aparatos eléctricos cuando no los utilizas. Coloca lámparas ahorradoras y utiliza refrigerador de alta eficiencia energética. Revisa tu instalación eléctrica. Programa el uso de la plancha y la lavadora. Reduce el uso de aire acondicionado y ventilador. Con estos sencillos consejos, tú puedes reducir tu consumo de luz. Comisión Federal de Electricidad. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Para, desde luego, seguirle informando como merece, como siempre, con la verdad, ya tengo en la línea a mi compañero Eduardo Laredo, quien le tiene la siguiente información. Eduardo, buenas tardes de nuevo contigo. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes de nueva cuenta y a nuestros amigos de Enfoque Informativo. Héctor, para comentarte que la Secretaría de Salud en el estado de Guerrero decretó veda de moluscos bivalvos en Acapulco. Específicamente, la veda va enfocada a el ostión plateado y violeta, debido a que se encontraron altos niveles de saxitoxinas, que son 300 unidades por cada 100 gramos de carne. El subsecretario de Regulación, Control y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud Estatal, Felipe de Jesús Curi Sánchez, informó que la veda de moluscos en Acapulco fue decretada a partir de este 19 de diciembre, luego de que se analizaron pues las especies y de haber encontrado altos índices de toxinas en el ostión plateado y el ostión violeta. Según Curi Sánchez, en lo que va del año, es la primera veda de moluscos bivalvos y cada 4 días se estará monitoreando el nivel de saxitoxinas en estas especies, y cuando estén ya dentro de lo normal, pues se podrá levantar la veda, no antes. El anuncio de la veda de moluscos también ya tuvo reacciones. Héctor, te comento que se molestaron los buzos y pescadores y solicitan primeramente al gobierno del estado que al momento de hacer este tipo de declaraciones también hagan llegar los recursos, los apoyos económicos para compensar los días que no podrán extraer estas especies. El funcionario estatal, sin embargo, rechazó que sea una veda ficticia para afectar a los pescadores a unos días de la temporada vacacional, y aseguró que se puede demostrar que estos moluscos tienen altos niveles de toxinas y que ponen en riesgo la salud de las personas, lo que para ellos es más importante, por lo cual pues se ven obligados prácticamente a imponer esta veda de moluscos. A los cooperativistas que venden estos productos, les hizo el llamado para que hagan conciencia, antes que cualquier otra cosa, conciencia del daño que pudieran causar al expender estos productos. Dijo que no tienen la intención de perjudicarlos, que la intención es más bien alertar a la población y evitar que de alguna manera se pueda dar algún brote de intoxicación, o incluso dijo que este consumo de estos productos en algunos casos puede causar incluso la vida. Por otra parte, comentó que hasta el momento no se ha presentado ningún caso, ninguna intoxicación, e informó que los mismos pescadores llevaron los moluscos para hacer las muestras, y dijo que pues no tiene la intención de perjudicarlos. Héctor, pues es esta información. A partir de este 19 de diciembre hay veda en moluscos bivalvos, principalmente los ostiones plateado y violeta. No se sabe cuándo va a durar la veda, simplemente que se van a estar sometiendo a estudios que se harán cada 4 días, y dependiendo de los resultados se pudiera levantar la veda, no antes. Héctor, pues esta es la información. Gracias, Eduardo. Eduardo Laredo con esta información de salud. Bueno, le platico, ¿cómo cierra la Capama este año 2013? Esta paramunicipal que de alguna manera ha estado en el ojo del huracán. Bueno, pues hoy platicamos con el director de la Capama, con Benito Trujillo. Él nos dijo que se abastece hasta la fecha al 85% de la ciudadanía. Hizo un balance, pues, de cómo cierra la Capama, desde luego, este año.
Bueno, siento que muy bien en lo que se respecta a la problemática a mi llegada, que era lo de la falta de agua. Les puedo decir ahorita que contamos ya con un 85 hasta un 90% de la cobertura en lo que se refiere al suministro de agua. Vamos muy bien a mi llegada, un mes, si ustedes recordarán, íbamos también bastante bien, ya teníamos por ahí un 80% a un mes. Ahorita les puedo decir que estamos a un 85%, hemos mejorado considerablemente el suministro en varias partes de la ciudad de Acapulco. Y bueno, el problema no únicamente es que ya tenemos más agua, el detalle es cómo vamos y cómo estamos distribuyendo el agua en toda la ciudad. Benito Trujillo dijo que es probable que esta misma semana se entregue de manera formal ya este nuevo sistema de abastecimiento llamado Lomas de Chapultepec. Bueno, el proyecto Lomas de Chapultepec ya se ha concluido. Precisamente el día de ayer tuve una reunión con el ingeniero Palma, que es el director de la Capacet. Y bueno, en esta semana es muy probable que ya nos hagan entrega de lo que es la línea de Lomas de Chapultepec. Dijo también que recibió la Capama con adeudos, imagínese usted, de más de 300 millones de pesos, de los cuales únicamente 100 millones se le deben a la CFE. Efectivamente, a mí me dejaron un adeudo de casi 300 millones de pesos, 100 de ellos son por concepto de energía ante la Comisión Federal. Tenemos un adeudo bastante considerable, bueno, y lo estamos aportando. En la medida que nosotros hemos recaudado ingresos, es como estamos aportando y pagando a CFE. ¿Hay riesgo de que pudiera haber cortes de luz? Bueno, el riesgo existe, siempre ha existido. Tengo entendido que antes de que yo llegara constantemente cortaban la luz. Nosotros hicimos un convenio donde el aval es el alcalde y estamos cumpliendo en ese convenio. Finalmente hizo un llamado a usted. Si, por ejemplo, detecta alguna anomalía en su recibo de agua, bueno, pues puede usted acercarse a este organismo para cualquier aclaración. Bueno, estamos haciendo, estamos exhortando, estamos invitando al usuario que en la medida que vaya teniendo sus problemas acuda a las instalaciones de nosotros. Y bueno, hay de diferentes errores que hemos tenido nosotros, debemos reconocer en la emisión de la facturación, y los estamos invitando a que por algún error que hayamos tenido nosotros acudan y los estamos ajustando. Nosotros no vamos a cobrar algo que no hemos dado. Director, ¿está garantizado el abasto en esta temporada de vacaciones? Claro, está más que garantizado. Más que garantizado, entonces, sin problemas de agua en Acapulco al cierre de este 2013. Me quedé con esta palabrita, ¿no? Recibió Benito Trujillo una capama con un endeudamiento de más de, o casi 300 millones de pesos. Yo recuerdo que el anterior, Francisco Velasco Islas, recibió apoyo federal, de manera que cuando llegó el anterior, Francisco Velasco Islas, no se le debía un solo 5 a la CFE, un solo 5, todo se pagó. Bueno, pues simple y sencillamente en el tiempo que estuvo, imagínese cuando llega Benito ya se le deben 100 millones a la CFE. Pero aquí lo chistoso, ¿cuándo se va a investigar y sobre todo encarcelar a estos corruptos que vienen, se enriquecen y se van, y se van, y se van? Ahí se las dejo de tarea, porque esto es solamente un aviso. Le recuerdo que para este fin de año, para esta Navidad, para estas fiestas que están ya en plenitud, las famosas posadas, pues qué mejor lugar que festejar que el restaurante Su Casa de mis amigos Ángel y Shelly, que se encuentra en la avenida Agnahuac 110 en Lomas de Costa Sur. Vamos atrás del club de golf, ahí sube usted. Y bueno, la verdad es que tiene usted una garantía, no solamente en la comida que es tipo nacional e internacional, sino también ha sido este restaurante Su Casa certificado de excelencia en este 2013. Y bueno, le recuerdo que tiene usted una excelente vista, una excelente atención, pero sobre todo, todo exquisito. Así de simple. Ahí nos vemos, señoras y señores. Reserve, por favor, al 484-4350 si usted quiere, por ejemplo, disfrutar de la noche de Navidad o la de Año Nuevo, sobre todo. Reserve, 484-4350, porque desde luego es para cupo limitado. Nos vamos. Gracias. Buenas tardes y que Dios nos bendiga a todos. Grupo Nájera presentó Enfoque Informativo. Enfoque Informativo.